Por favor, hagan una sola cola y no se empujen para comprar los tiquetes de... De nuevo en la mañana, con Luis Chatel, Miguel Arias y Natalie Ordaz. Más amargados que nunca. Son las 8 y 28 minutos. Continuamos de nuevo en la mañana por Onda La Super Transición. Nuestro invitado de hoy es el diputado Miguel Pizarro. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estamos, Luis? Un saludo. Muchas gracias por el espacio. Igualmente. No, vale, un fuerte abrazo. Oye, Miguel, la primera pregunta que te hago es, ¿sabes que hay gente hoy, después de la descomunal marcha que se realizó el primero de septiembre, y no me refiero a la de la Avenida Bolívar, muy a pesar de las declaraciones de José Vicente? Aquí es donde de verdad está el pueblo de Caracas, chico, ¿vale? A mí me dio hasta sentimiento. Sí. Mira, no me refiero a la descomunal. Así acudió, bueno, una inmensa mayoría de venezolanos, una cosa tremenda. Después de esta marcha ha quedado una cantidad de gente tremendamente motivada, obviamente, por la aspiración que tenemos los venezolanos de la realización del referendo revocatorio este año. Y hay otro grupo de personas que pone en duda, ¿verdad?, el desempeño, o sea, al final, lo que fue el desenlace, ellos querían como algo más. ¿Qué palabras tienes tú para el venezolano que participó o no en esa marcha y tenía la sensación de que podía pasar algo más? Mira, primero, un saludo a Natalie y a Miguel, que no los había saludado. Yo creo que el 1 de septiembre fue un mensaje muy claro, Luis. Un mensaje que los venezolanos en su mayoría queremos paz, primero. Queremos cambio político por vías electorales y constitucionales. Pero creo que hay dos conclusiones muy claras del primero. Una es que en todo el mundo entero no había un periódico que no abriera el día siguiente con las imágenes de lo que ocurrió en Caracas. No había un solo espacio en nuestro país que no hablara de lo que ocurrió en Caracas. Y repito, de ese buen contraste, tú lo hacías en chiste, pero es un contraste muy claro. Ellos en la Avenida Bolívar tenían más gente en el mercado que está en La Hollada que en la misma Avenida Bolívar. Y mientras tanto nosotros no teníamos cómo meter a la gente en las avenidas que decidimos llegar, a las que decidimos llenar. Claro. Yo arranqué desde Palo Verde ese día, crucé la redoma de Petare completa en una marcha de vecinos, llegamos al Unicentro y después se nos hizo casi imposible llegar a la segunda tarima de la Libertador. Sí. Pero ese mensaje de mayoría era un mensaje que hacía falta mostrarlo la forma en la que se mostró. Y lo segundo es que hay un plan claro. Hay una agenda clara de los pasos a seguir, por lo menos de aquí hasta el anuncio del 20%. Este miércoles nos corresponde ahora a los de Caracas movernos al interior del país y acompañar las 23 tomas de los 23 CNE regionales. Y la semana de arriba tendremos nuevamente protesta en las capitales de todos los estados, incluyendo Caracas, una protesta de 12 horas exigiendo nuestra fecha definitiva de cara al 20% y al revocatorio. Esta no es una pelea corta. Demasiado tiempo creyendo nosotros en atajos y en caminos sencillos o soluciones mágicas nos llevó a las frustraciones que nos hemos llevado muchas veces antes como ciudadanos. Y creo que decir las cosas como son, que tienen sus tiempos, que tienen sus lapsos, que hay que acumular fuerzas, hay que demostrar que la nueva mayoría está aquí, pero que es una nueva mayoría distinta a como se comportaba la vieja mayoría que hoy está en el poder, es sin odio, sin venganza, sin mezquindades, es un trabajo que nos corresponde a todos hacerlos todos los días y seguir empujando. El revocatorio no depende ni de Lucena, ni de la sonrisita del alcalde de Caracas, el revocatorio depende de nosotros, de nuestra lucha y nuestra capacidad de exigirlo. Ahora, tú eres diputado y eres una figura pública, Miguel, estamos conversando con Miguel Pizarro. Supongo que al caminar en tu paso, a tu paso por la propia marcha del 1 de septiembre, fuiste recogiendo cantidad de comentarios y de expresiones de la gente. Aparte de la gente que te reclama que no has presentado tu show del fin del mundo. Ese es el profesor. Exactamente. Ese es el profesor Briceño. Que es la gente que lo confunde con el profesor Briceño. Que lo primero que le dice, oye, vale, pero tú sí eres bajito, te ve más alto. Mira, apartando a esa persona. Había uno que vino corriendo de lado a lado de la avenida y cuando llega me dice, me saluda, entonces yo le doy la mano y me dice, oye, pero tu paseo humorista saludas como un político, eres mucho más chiquito en vivo. Pero obviamente también recoge los comentarios y las angustias de la gente. ¿Qué conclusión puedes sacar de tanto acercamiento y tanto intercambio con los venezolanos? Mira, la primera conclusión es que el jueves era un día de muchísima emoción. Yo el jueves conseguí quien lloraba porque estaba tomándose una foto para su hija en España. Que me pasó saliendo del Unicentro Marqués, dos señoras me agarraron y me dijeron, por favor, una foto, que mi hija en España tiene que ver esto, porque ella llora por no poder estar aquí. Personas que caminaban con sus hijos enfermos. Miren, las mamás del JM de Los Ríos que se organizaron y participaron de la protesta, iba cada una con la pancarta del nombre y apellido de su hijo, la enfermedad que tiene y la medicina que no se consigue en nuestro país, haciendo la exigencia de que ese era el motivo por el que ellos querían cambiar nuestra realidad. Hasta personas que con un poco de reclamo, Luis, querían que ese día se acabara todo.
y que llegaban y decían, bueno, aquí nosotros tenemos que salir, nadie puede volverse hasta su casa hasta que no salgamos del gobierno. Sí. Y nos tocaba pararnos, hablar un poquito, explicarles que aquí la única forma de conseguir el cambio que todos nosotros queremos y merecemos es por la vía electoral y con los tiempos de la lucha que esto nos lleve. No hay forma de hacerlo de una manera más rápida. Dentro de todo eso, hay momentos que a uno no se lo olvida. Miren, hubo una señora, 91 años, la señora Felicia, que después la visitamos en su casa este fin de semana. La señora Felicia caminó desde el Unicentro de Marqués hasta Altamira, porque hasta ahí le llegó la suela del zapato. Y en Altamira, cuando íbamos cruzando, me agarra y me dice, mijo, mira, yo a lo mejor no vea el resultado de qué significa el cambio político en este país, pero yo no quiero seguir despidiendo gente. La señora Felicia vive en el Campito, en Maca. Vive en un sector popular donde nosotros estuvimos, la mayoría de la gente estaba almorzando maíz. Un jojoto era el almuerzo de las casas cuando nosotros los visitamos este fin de semana. Y la señora Felicia caminó con una sola razón. Futuro distinto para todos nosotros. Nosotros no merecemos tener que vivir como estamos viviendo. Que conseguir una medicina sea un trauma. Que conseguir cualquier oportunidad de empleo o estabilidad laboral a mi generación. Yo tengo 28 años, aunque estoy estropeado, ya parezco de la edad de Briseño. Pero mi generación, que el futuro. Oye, la tenías preparada para soltarla. La tenías. Mira, no te nos adelantes, no te nos adelantes, por favor, a los chistes a nosotros. Pero mi generación, Luis, ¿Qué futuro tiene si este país no cambia? Aquí la lucha del cambio no tiene que ver con los colores políticos, ya es un tema de supervivencia y de vida del día a día. Y por eso aquí no se trata nada más de lo que los políticos podamos hacer. Yo soy político y reivindico mi oficio, un oficio hermoso que significa servicio. Lamentablemente, muchos politiqueros nos han dañado en el tiempo. Pero si las cosas en este país en términos concretos no cambian, ¿qué futuro hay para cualquiera de nosotros sin importar la edad? Por eso la lucha para que las cosas hayan aquí revocatorios y mecanismos electorales no tiene que ver con los caprichos de unos pocos, sino con las decisiones de la mayoría de tener un futuro distinto. Oye, ahora en referencia al propio referendo revocatorio, vamos a repasar brevemente para la gente que está escuchando cuáles son las posibilidades que hay en los términos que establece la ley para que el referendo se realice este año. Mira, nos faltan solamente dos pasos. Nos falta la recolección del 20% de voluntades, que nosotros estamos seguros ya va a ser un referéndum en sí mismo. Tenemos que recoger 4 millones de voluntades. Eso es directo con captahuella en las maquinitas del CNE, en el operativo del CNE. Ese día no pueden ser, esos días no pueden ser 4 millones. Tienen que ser 6, 7, 8 millones de venezolanos los que se expresen para demostrar la voluntad mayoritaria de cambio. Y luego entra la etapa final, que es de cara a la elección propiamente dicho. Ellos quieren o intentarán que sea dentro de 90 días y de esa forma intentar extender los lapsos del revocatorio para que sea el año que viene y no este año como lo manda la Constitución y nos asiste a nosotros nuestro derecho a poder cambiar esta realidad. Y ahí vendrá la última etapa de esta lucha, para que esa elección sea en 30 días, para que una vez recolectado ese 20%, que nos tomará tan solo 5 días que el CNE valide y dé la certificación de que se recolectó, de en adelante nosotros consigamos que en 30 días se pueda hacer la selección. Y yo repito, Luis, y sobre todo a quienes nos escuchan con mucho énfasis, no depende de Diosdado, de Lucena, de Jorge Rodríguez. Los lapsos, las fechas de la elección depende de nosotros, de nuestra capacidad de exigirlo, nuestra capacidad de movernos, nuestra capacidad de protestar, porque si es por ello aquí no se elige nada, ni una junta de condominio. Se bajó en Villarrosa a intentar tomarse dos fotos en una casa, y miren, ese señor tenía siglos que no sabía lo que era trotar. Yo me imagino el rollo que le había armado Silvia en la casa, sí, nada más haberlo visto corriendo como yo te lo dije. No, claro. Así es. Mira, pero espérate un segundo. Ahora que estás tocando el tema de Nicolás y su esposa, y no es que yo quiera ser chismoso ni pretenda que tú lo seas, pero te hago la siguiente consulta. ¿Qué puede estar sucediendo en el seno de esa familia, entre esa pareja, como para que Nicolás desee retirar la inmunidad parlamentaria a su esposa y quede ella expuesta a cualquier investigación que pueda hacérsele judicialmente en Venezuela? No, mire, tú sabes quién se ha asustado, uno que tiene apodo de pollo por ahí también. Ah, ¿cómo no? que lo habían lanzado diputado porque tuviera inmunidad parlamentaria. Mira, ese mira está llamando este programa se escucha en Aruba. Sí. Ese está llamando el Indepavi porque le hicieron una estafa al consumidor después que lo lanzaron de diputado. Tal cual. Pero mira, el tema de la inmunidad. Claro, pero entonces, mira, el tema de la inmunidad, precisamente eso, la inmunidad. Nosotros hacemos política, Luis, y muchas veces es muy fácil que el político se ponga a discutir los problemas de los políticos.
Nosotros sabemos a lo que estamos sometidos y sabemos a lo que estamos expuestos. Ponernos nosotros en la dinámica de la víctima, de la persecución, morder del peine de ellos e intentar nosotros desviar el tema de los temas realmente importantes sería hacerle un favor al gobierno. Ellos quieren allanar la inmunidad porque de esa forma creen que callarán voces y pueden sacar a Pizarro del camino, podrán sacar a Guevara, a Julio Borges, a Henry, pero igual la realidad sigue existiendo y la realidad es que la plata no alcanza, que no se consigue comida, que no se consigue medicina y que 8 de cada 10 venezolanos quiere con su voto revocar a Maduro y que corra como corrió en Villarrosa, pero saliendo de Miraflores para más nunca volver a gobernar en este país, porque hay que cerrar ese ciclo, el del odio. Miren, ese verbo del gobierno que busca que nos confrontemos, que busca que nos matemos, que dice bienvenida a la calle porque es donde nos vamos a encontrar. Miren, ese verbo tiene que ser parte de nuestra historia. Aquí más nunca puede un político decir qué es lo bueno y qué es lo malo pasando por encima del ciudadano. Aquí más nunca deberían desde el poder incentivar a que nos confrontemos y nos odiemos por cómo pensamos. Este país nunca ha sido así. En este país siempre hasta la diversidad la chalequeamos. Aquí los problemas, el racismo se resolvió en la cama, la diversidad lo resolvimos en chalequeo. Sí. Nosotros no somos como el gobierno. Y por eso ellos van de salida. Sí. Muy bien. Bien, son las 8:38. Ya estamos de vuelta conversando con Miguel Pizarro. De nuevo en la mañana por Onda. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.